Shiny Hunt. Sí y no. Es decir, el objetivo principal no es pillar al perro amarillo, a pesar de que estemos yendo a por él. El objetivo principal es subir de nivel. Porque, bueno, no quiero spoilear el capítulo que se va a publicar mañana, pero básicamente al final ocurre algo que me dicen: tienes que ser nivel 45 o más, ¿vale? Y no soy nivel 45 o más. Así que digo, bueno, pues voy, me monto una racha de puta madre, capturo unos growlites, que podría estar capturando Pokémon que me dieran más experiencia, probablemente. Pero es que quiero tener ese maldito Arcanine amarillo. O sea, es así de sencillo. Así que aquí estoy racheando, y lo estaba haciendo sin estar en directo ni nada, pero como sois muy pesados en Discord y no me dejáis en paz, digo, vale, voy a ir a pillar unas Super Balls y continuamos. Me da igual en el momento en el que tenga la racha, los 31, los 40, los que hagan falta, me da lo mismo. Voy a seguir capturando, porque no, Pokéballs no. ¡Que no quiero Pokéballs! Porque lo que quiero es experiencia, más que el Arcanine, que estaría guay pillarlo, pero sobre todo lo que quiero es experiencia. Muy buenas a todos, David, Gladiator, GTX, Joa, Rey, Lex, Alcamer, Leobotron, Pigio, Carrillos, Fainten, Caritu, Iconillo, Pableto y Diego. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí un día más conmigo. Y es eso. Voy a intentar no spoilearos en nada de... Que no quiero comprar... No. ¿Dónde está la B aquí? ¿La B es la B? ¿El ZR no es la B? No, no entiendo nada. ¿Sabéis qué pasa? Se me ha acabado la batería de la Pokéball. Y estoy jugando con el Joy-Con y no me entero de nada. No sé qué botón es cada uno, no lo entiendo. Ya le diste eso a Mew. No sé de qué estamos hablando, pero le he dado cosas a Mew. Lo que pasa es que no te las voy a contar. En el episodio de mañana lo verás. Hola, Azure. Te quería preguntar algo y por suerte estás en directo. Me gustó el Pokémon tanto que me lo quiero comprar, pero ya me he visto toda su serie y estoy muy spoileado. ¿Qué hago? Joder, pero si esto es Pokémon amarillo, amigo. O sea... spoileado estás desde el mismísimo día en el que este juego se anunció. ¿Qué te va a sorprender? Pues bueno, aún te queda medio juego. Yo solo tengo 4 medallas. Es decir, hay medio juego que no has visto. Empezando por ahí. Y después es que, joder, la historia ya te la conoces. Esto es un remake de un juego de hace 20 años. Muy por sorpresa, no te podía pillar nada. Saludos desde Ecuador, saludos. Don Tomás, si pillas Super Balls para que no se te escapen ni no perder la racha, ¿por qué no haces como Felipe que vas con Balls normales y si no lo captura... Espérate, si no lo captura huye para que no se escape? Pues no lo sé, porque Felipe es más listo que yo, supongo. Tengo un montón de Pokéballs normales, pero el problema es que a Felipe le interesa capturarlos para mantener la racha. A mí me interesa... llevarme la experiencia. Y hay... Madre del señor bendito. Hay experiencia extra si los capturas en el primer lanzamiento. O sea, si haces un excelente en primer lanzamiento y en racha, la experiencia se multiplica muchísimo. Y te pueden dar 1000 y pico. Entonces, por eso voy con Super Balls. Porque con Pokéballs, aunque no se escapen, aunque, yo que sé, a la segunda o la tercera entren... Muy pocas veces será la primera. Muy, muy pocas veces. El perro amarillo es este tío, pero de color amarillo. Vaya porquería de lanzamiento. Sí, se ha metido el Chansey por en medio, quería captar un poquito la atención. Mi Pokémon favorito es Charizard. ¿Ves aquí? Ahora fíjate, bueno, ese lanzamiento ha sido una pocilga, ¿no? Pero, ¿ves aquí en los bonus que pone? Captura con éxito de un lanzamiento. Bonus de técnica, bonus de racha, bonus de tamaño. Si lo capturas del primer lanzamiento te dan más experiencia. Y bueno, que eso, que lo que he dicho al principio del directo. Que sí, que los Shiny son muy bonitos, que ojalá me salga este tío en amarillo y me lo lleve. Y nada me haría más feliz. Pero que lo principal que quiero es subirlos de nivel, porque he llegado a un punto en el juego en el que me han dicho: como no me enseñes un Pokémon de nivel 45, se acabó la fiesta. Así de sencillo. ¿Cuál es? Esto ya lo he respondido. Muy buenas, Barmins. Que ya te he respondido 2 preguntas antes de saludarte. O sea, para que veas, estamos prácticamente en el futuro. Charizard ha subido a nivel 44. Con racha 21 hay más posibilidades de Shiny.
Tengo racha de 35. Los Shinies, Janin, es secundario. Por eso el título está escrito como está escrito. Subiendo de nivel y buscando al perro amarillo. Si sale el perro amarillo es fantástico. Pero lo primero es lo primero. A ver, señor Joy-Con, ¿puede dejar usted...? Es que yo no lo puedo comprender, de verdad. No entiendo cómo funciona el Joy-Con. ¿Pero por qué está lanzándolo hacia allí? Es que no lo entiendo. Con la Pokéball estas cosas no pasan. Pero se me ha quedado sin batería. ¿Alguien sabe cuánto tiempo tarda en cargarse la Pokéball? Porque me gustaría volver a usarla pronto. Me hace bastante más feliz. No os voy a engañar. Hoy no he subido capítulo. Sí que lo he subido. No lo he publicado, pero subido está. Y básicamente porque YouTube ha tardado horas en procesarlo y no lo quería publicar a las 11 de la noche. Así que mañana a las 3 y media lo tendréis. El Pokémon, o sea, el capítulo está subido. Buenas a todos, Don Tomás Gamer. ¿Cómo ves tus streams de juegos de Nintendo? Si aprueban el artículo 13, pues al igual que mis streams de cualquier otra cosa. Yo, o sea, no va a haber streams, ni va a haber vídeos, ni va a haber nada. Bueno, o nadie los va a poder ver, o sea... Eso es lo que va a ocurrir, sinceramente. Es una porquería. 3 horas. Si el artículo 13 se aprueba, se va a tomar por culo todo. Así de sencillo. Bueno, si se aplica tal y como se ha votado, ya me entendéis. A uno le tardó 8 horas en sacarse al Gastly Shiny. Ole sus narices, madre mía, aguantar 8 horas para sacar un Shiny tiene valor, desde luego. Yo no lo haría, ni de coña. O sea, prefiero morirme. 8 horas me parece una locura. Aunque bueno, es lo que el otro día estuve hablando con mi amigo Jesús. Joder, tío, es que de verdad... ¡A ver, Growlite! Soy un desgraciado, tío. Soy un puto desgraciado. El otro día lo estuve hablando con mi amigo Jesús. Si te tomas esto en plan IRL, vas respondiendo comentarios. El juego está en plan... Sí, estamos jugando, pero es lo menos importante. Te compras unos buenos Doritos, unas hamburguesas, yo qué sé, 3 o 4 botellas de Coca-Cola y pasas aquí el día, en plan, te pones a las 3 de la tarde y dices, hasta la hora de cenar, estamos aquí de merendeo, de charla y tal. En ese caso, pues puede estar... se puede hacer llevadero. Pero como te pongas ahí como meta, el shiny, no, bla, 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 y te vuelvas loco ahí y cada 3 segundos que no aparece el shiny te estiras de los pelos, pues nada, depresión. Tío, es que yo no lo entiendo, de verdad. O sea, el Joy-Con es una puñetera basura. Lo odio. Ay, un día más en la oficina. ¿Qué pasa, Isart? Es una locura que la prueben. Mucha gente come gracias a su trabajo en internet. Y no vas a dejar a tanta gente sin curro. Ay, la Unión Europea dejando a la gente sin curro. Ay, que va, no ha ocurrido nunca. Uno que sé tardó 20 horas en sacarse al Growlithe. Bueno, no va a estar 20 horas aquí ni de coña. Pero lo dicho, si el Joy-Con y los Growlithes me dejan, mi intención es levear a los Pokémon. A mí me gusta bastante más la Pokéball. O sea, no sé exactamente el por qué, pero yo con la Pokéball me siento muy cómodo. Y no fallo tantos lanzamientos. Además de que el feedback que te da, las vibraciones, los soniditos... A mí me gusta. Quiero aprender protección. Quédate la puta boca, habla estoy. Entonces... yo con la Pokéball juego más a gusto. No había jugado con el Joy-Con hasta ahora. Pero como me he quedado sin batería, pues no me queda más remedio. O sea, además ha sido tal que así. He lanzado la Pokéball. Se ha capturado un Pokémon. He ido a darle a la A. Joder, Pikachu, déjame en paz, ¿eh? He ido a darle a la A como si no hubiera un mañana, en plan para pasar ahí el has capturado a este, Pokédex, no sé qué, bli, 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 las estadísticas, y no pasaba nada. Me quedo así, me la miro, la muevo y digo, ha muerto. Y ahí está cargándose. Y aquí estoy jugando con el Joy-Con a regañadientes. ¿Pero qué se le va a hacer? Es que no sé. Ha evolucionado el pobre Charmander, pero... porque es capítulo más de la serie, Barmins. ¿Merece la pena la Pokéball Plus? Yo diría que sí. A mí me convence bastante la experiencia que te da.
El Joy-Con es mejor si quieres fallar. Ah, bueno, en ese caso sí. O sea que, claro, no vamos a criticarlo por criticar. Aquí hay que tener claras las preferencias de cada uno. Si tú lo que quieres es fallar los lanzamientos, el Joy-Con te va muy bien. Muy, muy bien. O sea, si tu prioridad número uno es decir, pues no, hoy no me apetece capturar Pokémon, entonces el Joy-Con. Sin duda. Creo que no he hecho ni un excelente desde que estoy utilizando el Joy-Con, ¿eh? Es lamentable. Y ahora cuando vuelva de viaje, un amigo jugaré el Pokémon, ya que no tengo Switch para poder jugarlo. Muy bien escrito todo, Janine. Me ha encantado tu historia. Me has tocado el corazón. ¿No vas a tirar ninguna colonia? No, no me hace falta. Aquí hay Pokémon de sobra. Además es que como me estoy moviendo, porque no es lo de quedarme ahí en la esquinita y esperar a que aparezcan. Y si sale un amarillo, entonces es cuando me muevo, no. Esto es, me voy a estar moviendo todo el rato para intentar pillarlos. ¡Infragante! ¡Ahí estamos! ¡Excelente, joder! Entonces quiero pillarlos infragante a todos. Todos, todos los que salgan me los quiero capturar. Para el leveo. Vuelvo a repetirme. Estamos aquí por el leveo, 918, ¿ves? Eso es un lanzamiento consistente. La experiencia, ahí estamos. Lo voy a subir hasta el nivel 50, creo yo, ¿eh? Un saludo, Bitonig. ¿Cuánto cuesta la Pokéball Plus? Creo que suelta vale 45 o 50 euros. Desarrollo. ¿Qué diantres de desarrollo? Vete a cagar. Entonces, yo me la pillé en el pack. Yo me costó 87, creo, la Pokéball y el juego. Y a ese precio no me parecía descabellado. No tenía mucha esperanza y, de hecho, durante las dos primeras horas que la estuve utilizando, dije... no lo sé. Pero claro, ahora que ya llevo, yo qué sé, 20 horas usando la Pokéball... Espérate, el grande. Ahora que llevo 20 horas usando la Pokéball y volver al Joy-Con, me parece una tortura china. No, Tomás, está en proceso el Pokémon este para PC free. No lo sé. No sé de qué me estás hablando. ¿Usas algún protector de pantalla para la Switch? No. No le he puesto ni protector de pantalla ni nada. O sea, tengo la funda para cuando me la llevo por ahí de viaje y ya está. Pero no. Tranquilo que no se te va a rayar por meterla o sacarla de la caja. O sea, del dock. No se va a rayar. ¿Habrá algo decente mañana en el Cyber Monday o será la gran engañifa? Pues me encantaría que... O sea, me encantaría decirte, sí, las ofertazas van a volar. Pero ya habéis visto mi tweet del Black Friday. O sea, yo me llevé la decepción del siglo. Esperaba muchísimo más del Black Friday este año. Y aunque sigue abierto... Ha habido muy buenas ofertas en videojuegos. Es decir, si no tenías una Xbox One S o una Play 4 y te la querías comprar, ha habido ofertazas increíbles. También ha habido alguna que otra oferta medio interesante de la Switch. Pero no se pueden comparar a las de Play 4 o a las de Xbox. Pero yo en este caso, este año, me quería renovar el móvil. Porque llevo con el iPhone 7 Plus que le estoy cogiendo un asco que no te puedes ni imaginar. ¡Maldito grulite de los narizos! Y no he encontrado absolutamente ninguna oferta decente. Sí, muchas ofertas de móviles de gama media y eso, pero en gama alta nada. Nada de nada de nada. No, no. Mierda, patos. Así que... eso. No sé. Espero que en el Cyber Monday haya algo. Me gustaría. Hola, Semnez. ¿Esperabas menos de este Pokémon como los demás? Sí, sí. En el momento en el que se presentó, y además yo tuve la ocasión, en julio o agosto por ahí, yo jugué media hora. Eso sí, jugué en un entorno muy cerrado. Lo único que podía hacer era capturar Pokémon en el Bosque Verde. Era lo único que podía hacer. O sea, estaban jugando una versión del juego en la que no nos dejaban abrir el menú, no nos dejaban hacer nada más. Capturar Pokémon en el Bosque Verde. Y no me pareció la gran cosa. Pero es que fue tenerlo aquí en mi casa, jugar la primera hora o sí. Y empecé a jugar y a jugar y a jugar. Y esto que te despiertas, tío, y lo que el cuerpo te pide es darle al Pokémon y dices, algo bien han hecho con este juego para despertarme estas ganas de jugarlo. O sea, así de sencillo.
Y al final, pues mira, lo que parecía un juego que en un principio no iba a convencer. Uy, solo combates contra entrenadores, no contra esto. Pero es que todo tiene sus ventajas. O sea, combatir contra los Pokémon salvajes está muy bien. Pero el no combatir contra ellos también está muy bien. Te ahorras un montón de combates innecesarios. Y además también te anima a hacer este tipo de cosas. Yo pienso en cualquier otro Pokémon que no sea este. Enfrentarme a 47 Growlites y me pego un tiro en la cabeza. Pero en este te lo puedes permitir. No sé. Es otro rollo. Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. O sea, ¿por qué echar de menos algo cuando lo tienes al alcance de la mano? ¿Cuál es la raza aliada que más te moló? ¿Tú sabes cuál es el problema? Que la raza aliada que más me ha molado son los elfos del vacío. Y no me voy a hacer un ali, porque los elfos del vacío son elfos de la sangre, pero en la ali, básicamente. Y la verdad es que me gusta mucho, no te voy a engañar. Estoy viendo de nuevo tu serie de Mario Odyssey. El juego es precioso, el juego es preciosísimo. Sin ninguna duda. O sea, si tenéis la Switch o tenéis pensado compraros la Switch, ya sea por oferta del Cyber Monday, en Navidades o lo que sea, pillaos el juego. Y no seáis tan imbéciles como yo y conseguir las 999 lunas. Aprovechad los juegos. ¿Crees que si evolucionas el Growlithe Shiny Arcanine le saldrá la cicatriz de un rayo en el ojo? FCOMMH, muchísimas gracias por tu suscripción. Gracias. Ya hacía días que no directaba, hacía un par de días que no directaba y ya no me acordaba de lo bien que sonaba este temazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 49. Vamos allá. El Cyber Monday, ¿qué es? Pues bueno, las tiendas. Tú conoces el Black Friday, ¿no? Pues el lunes siguiente al Cyber Monday, o sea, el lunes siguiente al Black Friday es el Cyber Monday, en el que se supone que ya te dan las últimas de las ofertas. Pues no más que una extensión del Black Friday para timar a la gente con precios inflados y descuentos horripilantes y que la gente se vuelva loca y compre cosas. Raro será que haya alguna oferta buena, pero siempre hay algo entre toda la mugre y entre toda la estafa, siempre hay algo que destaca un poquito. Depende de lo que busques, a lo mejor tienes suerte. Muy buenasito. Buenas, barba. ¡Eh! Ahí va, el grande. A estos grandes o pequeños, los que son pues, más raros de lo común, a estos sí que interesa intentar pillarlos de un solo lanzamiento. Y siendo excelente. Porque así, y si ahora lo atrapo, es cuando la experiencia sube como si no hubiera un mañana. A pesar de que son Pokémon de nivel 14 o mierda así, y mis Pokémon son 40 y pico, pero es que te da 700, 800, 1000, y la experiencia sube, tío. Está muy bien. Mi videojuego favorito de Pokémon a día de hoy sigue siendo Pokémon Rojo. Yo con Pokémon Rojo me inicié en el mundo Pokémon, obviamente, antes era muy jodido. Cuando no existía ningún juego de Pokémon era muy difícil jugarlos, sinceramente. Pero, no, en serio. No es solo el primer juego de Pokémon al que jugué, obviamente, sino fue el primer juego de toda mi vida al que me vicié como si no hubiera un mañana. Y eso no lo voy a olvidar nunca. O sea, los vicios que yo me pegué a Pokémon Rojo, moviéndome farola en farola porque la maldita Game Boy Pocket no se veía una mierda por la noche. Eso es increíble. Recuerdo que estaba empezando Pokémon Rojo, estaba súper viciado. Y era, mira, 1663 de experiencia. Esto es una puta locura. No llevo colonia puesta. Porque como me estoy moviendo todo el rato, se va a acabar la colonia en nada. Y no creo que me merezca la pena. ¿Quieres aprender qué? ¿Derribo?
No sé qué decirte, Rayhorn, es que... Sinceramente me da igual los ataques que tengas porque a nivel 40 y pico vas a tener otro completamente distinto. Le enseño derribo por ataque furia. Por pisotón. ¿Qué me decís vosotros? Hola, Adri. ¿Llegas tarde? Nah. 21 minutitos, tampoco... Hola, Yonki. Yonki. O sea, no es Yonki de con Y, es Yonki con J, pero se escribe... ¿Se lee Yonki o Honki? Porque no quiero llamarle Yonki a nadie. No quiero llamarle Yonki a nadie que no se lo merezca. ¿Vosotros le enseñaríais derribo? ¿Sí o no? ¿What? No, no sé si lo veis, pero esto no me había pasado nunca. ¿Se lee? De repente me giro, miro el móvil y pone esto. Ah, maldito móvil, webcam enfoca. Dice, este mensaje ya no está disponible porque el remitente ha anulado el envío. ¿Pero qué cojones? Hola y adiós, Vicente. Hola y adiós, Blackplay. Derribo tiene que aprenderlo. A tope de caramelos. ¿Cuál es el juego al que más hype has tenido? Mira, el juego al que más hype he tenido aún no existe. Y será el próximo Golden Sun. Cuando lo saquen, será el juego por el que más hype tendré en toda mi vida. Si supiésemos los otros ataques, quita ataque furia. Por golpes furia. ¿Y Alexa? Hola, Alexa. Alexa. Hola. Hola, encantado de hablar contigo. Igualmente. Me acabo de quedar loco, no sé quién me ha hablado. Bueno, por ataque furia entonces, ¿no? Pues vámonos a ella. ¿No crees que deberías dejar un poco de lado YouTube y centrarte en stream de Twitch? Bueno, hago directos, pues no sé, 4 o 5 directos por semana en Twitch. Y yo creo que lo pasamos bien. Hola, Martín. ¿Eres nuevo? Pues bienvenido. Sí, cámbialo por el ataque furia. Post. Hola, Don Tomás. Hola, Cristian. ¿Tú crees que va a salir algún WoW nuevo? En plan, el WoW 2. ¿Te refieres a eso? Porque expansiones, sabemos que mientras haya jugadores, Blizzard ya dijo hace mucho tiempo... Que mientras haya jugadores seguirán sacando expansiones porque contenido tienen muchísimo. Y además tampoco es que se maten mucho, es decir, que el contenido no lo dan a cuentagotas. Así que es muy probable que tengan para hacer, yo qué sé, 9 expansiones más, digamos. Pero tú no te refieres a una nueva expansión con contenido nuevo, te refieres a un nuevo juego. El WoW 2, con gráficos increíbles, o sea, todo completamente nuevo el juego. No lo creo. A Blizzard le interesa más que el WoW se siga viendo decente, pero que no tenga unos graficazos a los Black Desert o Guild Wars 2 en su día, ¿no? Y que lo pueda jugar cualquier persona con un PC medianamente decente, a sacar el Ultra WoW, que te haga falta una Titan para moverlo, no creo que eso ocurra. ¿Vas a avanzar en la historia? ¿En este directo no? No, no, no. Este directo es de Leveo. De Leveo y de... Y de perros amarillos. De los youtubers que sigo, eres el que tiene la serie más avanzada. ¿En serio? Pero si soy lentísimo. Hay gente que se me queja de que voy muy lento. Y digo, hostia, hablando con todos los tíos que me encuentro, entrando en todas las casas y tomándome mi tiempo para capturar todos los Pokémon que me gustan, aún así, yo creo que voy bastante rápido. Y además, el hecho de hacer los capítulos de una hora y pico cada uno, pues me ayuda a avanzar bastante. En el capítulo de hoy, que lo veréis mañana... Joder, he hecho cosas, o sea... Yo creo que voy bien. Que sí, y es que, de hecho, voy a mejor ritmo que algunos youtubers que suben 4 vídeos al día. Porque suben vídeos de 20 minutos y en cómputo global yo juego más. Hola, Marijo. Hola, Heracles. Hablando de WoW, ¿qué esperas del parche que lanzarán en diciembre? Pues espero que me recupere las ganas por jugar al WoW muy fuertemente. Porque estamos todos un poquito desinflados. No, ya no diré desilusionados o a disgusto, pero sí un poquito desinflados y que estamos. ¿Lo del Legend of Runeterra crees que será como un WoW? No, no sé qué es eso. No te voy a mentir, ¿eh? Es la primera vez que leo esa frase. Legend of Runeterra. No sé lo que es. Hola, Mart. ¿Qué tal las cazas de Pokémon? Pues no están yendo mal.
me han servido, he subido 4 niveles o así ya. Y bueno, y cada vez estamos más cerca de que aparezca un perro amarillo y se nos escape en la cara y perdamos la racha. O sea, esto es maravilloso. ¿Alguien sabe si esto es matemáticamente cierto? Es decir, me explico, ¿vale? A medida de que la racha va en aumento, ¿aumenta también las probabilidades de que se escape el Pokémon o algo así? Me gustaría saberlo, ¿eh? Ahí hay uno. ¿Sigues comprando amigos? No, hace bastante tiempo que no compro amigos. Los últimos amigos que tengo son los de Perla y Marina. Y maldita sea mi mala suerte, Joy-Con de los cojones. Y me lo regalaron. Así que hace bastante tiempo que no compro amigos. No recuerdo el último amigo que compré, sinceramente. No lo recuerdo. No creo. Con tu suerte yo creo que sí, pero no estamos hablando de mi suerte, estamos hablando de a cualquier persona normal. Después lo que me pase a mí, ya sabemos que raro será. No, pero los Shinies tienen más probabilidad de escapar. Ah, vale, eso no lo sabía yo. Yo he visto que la gente con racha de 31 ya se quedan parados esperando a que salga. Sí. Y es muy razonable. Lo que pasa es que a mí no me interesa única y exclusivamente la racha. Estoy por la racha y por la experiencia que da capturar a Pokémon con una racha muy alta. Porque hay un multiplicador muy grande y cada vez que capturo un Growlithe, en vez de darme 46 de experiencia, me da 400. Y quiero levear a los Pokémon. Si fuera únicamente por capturar Shinies, ya estaría literalmente aquí quieto, echaría la colonia y esperaría aquí, viendo cómo spawnean los Pokémon, hasta que vea uno amarillo y entonces me movería. Pero no, es que no es nuestra prioridad. Mi prioridad es el leveo. ¡Ah! ¡Qué fracaso! No tanto así, solo que a partir de 31 en racha no aumentas tus posibilidades de Shiny. Sigues atrapando, son pequeños y te puede escapar. Sí, eso es verdad. O sea, yo soy consciente de que en el 60, en el 70, en el 80, en algún momento se va a escapar uno y vamos a perder la racha y me tocará volver a empezar. Pero estamos aquí para eso. O sea, quiero que los Pokémon suban de nivel, no hay más. Ven aquí, desgraciado. Yo quiero mi Pokémon legendario. El parche del WoW sale ahora en diciembre. Tengo entendido que sale uno en diciembre y otro en enero, si no me equivoco. O algo así me dijeron el otro día en comentarios. Growlithes de regalo para todos. Pues el profesor se va a volver loco cuando le mande los 100 Growlithes que voy a capturar hoy. ¿Qué parte del mapa es esta? Estamos en Ciudad Carmín. Madre mía, soy muy malo con los nombres, ¿eh? Pero yo creo que sí, que estamos en Ciudad Carmín en la parte de arriba. Te lo enseño. Adiós, Growlithe. ¿Ves? Esto es Ciudad Carmín. Subes esta ruta y aquí es donde estoy. Así de sencillo. Ahí estás. Ven aquí. ¡No! Con la suerte que tiene Don Tomás, va a llenar todas las cajas de Growlithe y cuando encuentre el Shiny ya no tendrá espacio para más. ¿Cuánto? Esa es otra duda que tengo. ¿Cuánto es el número máximo de...? Tío, pero en serio, maldito Joy-Con de las narizos. ¿Cuál es el número máximo de Pokémon que puedes tener en la caja? Porque yo hace que no le envío al profesor muchísimo tiempo. Y el otro día también estuve capturando Rhyhorns y puede ser que nos llevemos una sorpresa. Sale el 11 de diciembre el parche del WoW, perfecto. ¿Cuál es el Pokémon que más ilusión te hace capturar? Es que de esta generación... No lo sé. Los que más ilusión me hacía tener, ya los tengo. Que son los tres iniciales. Y bueno, me gustaría tener un Gengar. Me gustaría que mi Kadabra evolucionara a la Kazam. Me gustaría... Hombre, los tres pájaros, obviamente me hace ilusión capturarlos. Pero aparte de esto, ya vamos a lo obvio y sería Mewtwo. O sea, quiero tener a Mewtwo ya muy fuertemente y mandar a Mew a la caja para siempre. 1000 de espacio. Vale, 1000 no he capturado ni de coña.
O sea, le mandé al profesor. La última vez que hice esto con los growlites, ya se los mandé todos al profesor. Y el otro día a lo mejor capturé 30 o 40 Rhyhorns. Pongamos que a lo mejor tengo, yo qué sé, 200 en la caja. Y creo que no tengo tantos. ¿Por qué usa el Joy-Con y no la Pokéball? Porque se me ha acabado la maldita batería de la Pokéball. ¿Jugaré al Smash? Obviamente. Va a jugar al Smash muy fuertemente y lo vamos a disfrutar todos juntos. Jamón con queso. Pues vámonos allá. Bien dicho. Joy-Con o Wiimote, ¿cuál prefieres? Hombre, qué tontería de pregunta esa. El Joy-Con le pega 100.000 vueltas al Wiimote, al Wiimote Plus, al Wiimote Plus Plus, y al Wii Remote, y al Re-Wiimote, y al Wii. O sea, el Joy-Con está a otro nivel. Si pudieses elegir una generación de Pokémon, ¿cuál escogerías? Esta. Esta, y ahora, ¿qué esta ya existe? Pues segunda. Quiero tener a mi todopoderoso Tiplosion. Me hace mucha ilusión, la verdad. En la caja abajo te marca cuántos llevas. Cierto es. Caja 183. Tenemos de sobra. Tenemos de sobra. Lo que no tengo es dinero. Porque de vez en cuando me entran estos bolazos, empieza a capturar. ¡Ven aquí! Empieza a capturar estos bichos y mira, al final acabo pobrísimo. Como si no hubiera un mañana. Don Tomás, ¿cuándo harás un directo jugando al WoW? Cuando tenga cosas que hacer y que realmente me apetezcan en WoW. Mira, Jere. Por ejemplo, el otro día, el último vídeo de WoW que he subido fue PvP a nivel bajo. Nivel bajo con el cazador de demonios. Que hubo un comentario que me dijo, hombre, no tomas nivel bajo, y yo, no sé. Teniendo en cuenta que el cazador de demonios empieza a nivel 98, pues... Grenidan, muchísimas gracias por suscribirte y hacer sonar este temazo una vez más. Como he estado unos cuantos días sin hacer directos, el otro día superamos la barrera de los 100 suscriptores, desbloqueé emoticono nuevo, pero aún no tenemos ninguno, de hecho ni siquiera se nos ha ocurrido qué podríamos hacer. Hay uno que está en trámite, pero lo está haciendo una persona que se lo está currando bastante y tardará en llegar, así que si alguien tiene ideas lo puede volver a sugerir. Pero bueno, en estos días que no he hecho directos se han caducado un montón. Y volvemos a ser a 98 y cada vez nos acercamos de nuevo a los 100. Y aunque es absurdo, porque es una barrera que ya ha pasado, me gusta ver cómo sigue aumentando el número, ¿eh? Me hace feliz. A medida que se acerca más al 100, soy más feliz. Te quiero mucho, Vicentín. Gracias. Bueno, me voy a ir a comprar más Super Balls porque... Porque me estoy quedando sin y esto no puede ser. Huir. Sí. ¿Cuál es el tráiler que más hype te está generando actualmente? ¿Tráiler? Uf. Yo creo que ninguno. Hace mucho tiempo que no veo un tráiler y digo, ¡hostia, lo necesito! Yo te diría que... Que ninguno. ¿Ya usaste los caramelos que tenías? ¿Los caramelos? Mira, te voy a enseñar los caramelos. No, Pikachu no. El de Metroid. Pero es que si no se ha visto nada en el trailer de Metroid, eso no le puede dar hype a nadie. O sea, te enseñaron literalmente nada. Tengo aquí estos caramelos, los caramelos músculo, que no los he usado en la vida. Y en el momento en el que mande todos esos grulites, me van a dar caramelos para morirme. Entonces, no sé. El de los Vengadores 2. Bueno, no sé ni si hay trailer, y si lo hay, no lo he visto. ¿Algún Pokémon no te ha dejado escapar?
No, nunca me ha pasado que me digan, no has podido escapar. Yo creo que ni siquiera es posible que ocurra eso en el juego. ¿Cuántos subs tienes aquí en Twitch? Ahora mismo 98. Aunque el otro día llegamos a ser 104. Lo cual es un muy buen número. Teniendo en cuenta que estoy haciendo directos bastante, o sea, así de seguido, desde hace un mes, o poco más de un mes, yo creo que esto va viento en popa toda vela. En el momento en el que... Es que ya lo sabía yo. En el momento en el que haces el movimiento y no sale la Pokéball, sabes que esto va de fracaso en fracaso. Hola, Hatrickson. Con esos caramelos puede montar una tienda de dulces, pues sí. A ver, mi anime favorito es muy complicado. O sea, hay muchos animes de diferentes estilos que por una cosa u otra me han gustado muchísimo. Te puedo decir, el último descubrimiento de anime y manga que para mí fue un antes y un después, que es My Hero Academia. My Hero Academia me vuelve loco. El anime, estoy deseando que se pueda ver la maldita película aquí ya. Me estoy comprando el manga, o sea, me encanta ese juego. O sea, ese juego, ¿no? Esa serie. El juego está en pausa porque ha salido el Pokémon. ¡Va, hombre! Ay, hola Felcrom, hola Harold. ¿Cuántos caramelos puede usar un Pokémon? ¿Tiene algún tope? No tengo ni idea, nunca me he puesto a darle caramelos a un Pokémon. O sea, porque no sé tampoco qué caramelos darle, ni si eso, ni si tienen un máximo. Porque imagínate que yo me vuelva loco y digo, vale, pues quiero cebar a Pikachu. Y le doy 1000 caramelos músculo y le aumento un montón. Lo que diantres aguante, o sea, aumente eso, creo en la fuerza, no lo sé. Aumenta 1000 su fuerza, pero ya no le puedo subir velocidad, ni salud, ni nada. Entonces, me volvería loco. Así que, no tengo ni idea. No lo sé. En algún momento me gustaría descubrirlo. Boku no Hero, joder, quiero la cuarta temporada, yo también. Muy fuerte. Sí, todos los juegos están en pausa porque ha salido el Pokémon. Sería una buena, un buen resumen de este mes que nos espera. Este se va a escapar, creo yo, ¿eh? Se lo veo en la cara, le veo en la mirada que se quiere ir. Mi franquicia favorita de Nintendo. Hombre, Pokémon está ahí, pero Mario Kart está en mi corazón y lo va a estar siempre. O sea, Mario Kart, es que no ha habido uno que no me haya flipado. Y luego, bueno, tenemos a los todopoderosos Golden Suns que no van a sacar uno nunca más. Cualquiera de Mario también es brutal. No sé, Nintendo tiene buena materia ahí, ¿eh? Por eso se ha ganado un hueco en todos nuestros corazones. ¡Eh! Aquí hay otro culpable. Falsísimo la pérdida de esa Pokéball. A ver, por favor. ¡Excelente! Depende del caramelo. Si le metes los específicos, sí que hay tope de un caramelo de ese Pokémon. O sea, es decir, si por ejemplo a Pikachu le doy caramelos Pikachu, eso sí que tiene un tope, ¿no? Pero por darle caramelos de otro tipo, ¿no hay tope ahí? ¿Alguna peli que conozcas para poder ver? He visto la de los Vengadores. Pues están los Vengadores 2, están los Vengadores 3. Alexa, ¿ya te obedece como debe ser? Bueno, más o menos. Al revés. Entonces, si es al revés, es... ¿No le puedo dar infinitos caramelos de velocidad? ¿Pero sí que le puedo dar infinitos caramelos Pikachu a mi Pikachu? ¿Solo se puede capturar con el Joy-Con? No, con la Pokéball también. O si juegas en modo portátil, pues también se captura de otra manera. ¿Tienes la Alexa de Amazon? Sí. Alexa, buenos días. Buenas. La poesía es pintura de los oídos, como la pintura poesía de los ojos. Al menos así lo pensaba el gran Lope de Vega, que nació un día como hoy hace más de 400 años. Y así nos ha hecho disfrutar con obras como El perro del hortelano o Fuente Ovejuna. Todos a una. Bien dicho. Pregúntale si trabaja para el FBI. Hay gente, o sea, para que veas. Quien no sepa, Alexa no es más que un altavoz. No te he dicho nada. No es más que un altavoz que te está escuchando todo el rato y bueno, y responde a una serie de comandos, ¿no? Hay gente que está tan grillada en la cabeza y desconfía tantísimo de que te pueda escuchar, en plan de que Amazon nos está espiando, está grabando todas nuestras conversaciones. ¡1980 de experiencia! Y vamos a acabar todos en la cárcel, que tiene un botón encima de
le das y deja de escucharte. Yo cuando vi el botón dije, madre mía, esto es por los grillaos, Esto es por los grillaos. O sea, estamos rodeados de todo. De micrófonos que están conectados a internet, webcams con micrófonos, nuestros propios móviles que están conectados 24/7. Y vas a pensar que te están espiando a través del altavoz y a través de todo lo demás, ¿no? Es que me hace mucha gracia. ¿Cómo ha estado tu día? Pues hoy he estado durmiendo casi todo el día. O sea, los domingos yo siempre me lo tomo como día del señor. Y es un día de descanso masivo en el que duermo cuanto me deja el cuerpo por las mañanas, como y me vuelvo a ir a dormir. Porque como a lo largo de la semana suelo dormir 3 o 4 horas cada día, el domingo ya tengo unas cuantas horas de sueño acumuladas y entonces mi cuerpo dice, hoy sí te voy a dejar dormir. Buenas noches, Jonky. Hola, don Tomás. Llego al final ya, ¿no? Bueno, llevamos 42 minutos, aún queda un rato. Hasta que mis Pokémon sean nivel 50 o hasta que me quede sin Super Balls. ¿Para qué tantos Growlites? Estoy leveando a los Pokémon. Cuando tienes una racha muy alta y si cumples una serie de requisitos como hacer un buen lanzamiento, capturar al Pokémon de una y te mantienes en racha, y si te sale un Pokémon raro más aún, la experiencia que te dan al capturarlos se multiplica muy fuertemente y me sirve para levear. Y además, también, como desde que tengo 31 en racha o así, hay una probabilidad más alta de que aparezcan Shinies, y tener un Arcanine amarillo pues me haría bastante ilusión, no te voy a engañar. Así que eso es matar dos pájaros de un tiro. Es ir a por el Pokémon que te gusta y además levear a los Pokémon. Domingo, día de reconciliación con la cama y la siesta, exacto. Esa es la actitud. Esa es. ¿Por qué leches nunca me llega correo cuando empiezas el directo? No sigo a muchos, pero eres el único con el que me pasa. ¡Qué rabia! Pues no tengo ni idea. Yo te puedo decir, yo creo que sigo a 15 o a 16 canales, algo así. Y solo me llegan correos de uno. No lo sé. Supongo que habrá, donde el corazón, habrá algo para darle ahí un desplegable o algo para decir, ¡mándame correos! Lo desconozco completamente, no te voy a engañar. No entiendo cómo funciona esto. Al menos funciona mejor que YouTube, ¿no? Que eso siempre es un plus. ¿Dónde podrías jugar a Smash de tus sagas favoritas de Nintendo? No. La pregunta no era nada así. La pregunta es, ¿dónde pondrías a Smash dentro de tus sagas favoritas de Nintendo? Y probablemente estaría de las últimas, y te voy a explicar el porqué. Smash es un juego en el que la mayoría que lo amáis es porque lo habéis jugado vosotros y gente de vuestro alrededor. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, un bonus de 39,5 y me da 1980 de experiencia. Este bonus es una locura. Pero yo no he tenido nunca esa suerte. Yo tuve Smash para GameCube y yo era el único de mis amigos que tenía GameCube. Y no podía jugarlo con nadie. Nadie. A mis amigos les interesaba la Play, otro tipo de juegos. Y al Smash no jugaba con nadie. Cuando Smash llegó a las consolas más actuales, es decir, a 3DS y a Wii U, y aunque ya no tengas amigos, puedes jugar con otra gente a través del online o con gente que has conocido a través de internet, y los servidores van como el putísimo culo y es completamente imposible jugar con nadie aunque viva a 100 kilómetros, pues tampoco te dan muchas ganas de jugar. Y entonces, entre que pues en mi infancia no lo he jugado con nadie y que hace relativamente pocos años tampoco, pues es un juego que ni me va ni me viene. Me gusta, me lo paso bien, pero nunca he tenido ese vicio de decir, tengo que mejorar para ganar a mis amigos, tengo que esto... No. Entonces nunca he podido disfrutarlo como sí que he disfrutado otros juegos, como por ejemplo el Budokai 3 o el Naruto Shippuden 2 de la Play 2. O sea, ha habido otros juegos de lucha a los que me he viciado más por eso, porque mis colegas sí que jugaban y te empeñas al final en mejorar para jugar con ellos. Arcanine eléctrico, ahí estamos. Mañana tengo que ir a la escuela. Hay una campanita. Si hay una flecha que te dice luego de las notificaciones. En la configuración de la cuenta puedes gestionar las cuentas que sigues y sus respectivas notificaciones. Ah, eso está muy bien. ¿Qué opinas de la cinemática de Colmillosaurio? Pues está guay. O sea, ¿qué quieres que opine? ¿Que si está haciendo bien? Yo creo que a Silvana se le ha ido la puta pinza. Y me parece maravilloso si la traiciona. Así de sencillo. ¡Wow! Aquí hemos estado nada del excelente, tío. ¿Te vas a comprar amigos de Super Smash Bros. Ultimate? Hombre, yo espero que los amigos de Super Smash Bros. De Wii U sigan funcionando.
Pero si sacan una serie de amigos que esté chula, pues no sé, me los compraría, supongo. Alguno seguro. Hostia, Eleazar, gracias por esos bits. Muchas gracias. 20 bits ahí todopoderosos. Budokai, horas y horas de vicio, ya te digo. Ya te digo, pero una... descomunal, de no... vicio de no ir a clase para seguir jugándolo. Ya lo he comentado alguna vez en los directos, pero un colega mío en... bueno, ya no es tan colega, ¿eh? Porque después con los años se volvió un puto subnormal. Pero... pusimos en su trastero un colchón, una tele, la Play, el Budokai y dos mandos. Y en vez de ir a clase, no hagáis esto en casa, ¿eh? O sea, no hagáis esto. A día de hoy, eso está muy mal, ¿eh? Esto está muy mal y me arrepiento profundamente de todo lo que hicimos. Pero yo lo cuento como anécdota para que no me copiéis. Por si sois niños y tenéis que ir mañana a clase, no hagáis estas cosas. Y vamos ahí, en vez de ir a clase, pues íbamos a su trastero y jugábamos ahí al Budokai todo el puto día. A la hora de que se acababa el instituto, nos íbamos para casa a comer y ya está. Y así estuvimos, pues, igual un mes. Es una espía del FBI, qué va. Me he gastado otros 80 euros en un solo cubo de Rubik impreso en 3D, ayuda. Bueno, los cubos de Rubik tienen esto, que te acabas volviendo loco. Yo me volví relativamente loco en su día, pero al final conseguí controlarlo. Hubo un momento en el que lo que hacía, para no volverme loco, era... pensaba en las cosas que me quería comprar. Las añadía al carrito. Guardaba el carrito y decía, si mañana cuando me despierte aún lo quiero, lo pido. Y así me ahorré de comprar muchas tonterías. Pero muchísimas. Porque hay veces que se te va la puñetera pinza y empiezas ahí a comprar a lo loco. Y no puede ser, no puede ser. Muy buenas, Ari. ¿Has visto el juego ese de naves, Starlinks o algo así? Sí. El segundo juego que más ha decepcionado a su audiencia muchísimo tiempo. Es decir, y me explico. Es un juego que salió hace relativamente nada, al igual que el Fallout 76. Y los dos juegos los han rebajado a mitad de precio. Por la puta cara. Pues la gente que los compró no está muy contento. La excusa del Budokai para estar solos en un trastero, exacto. Y yo que pensaba que era el único que se quedaba en un lugar jugando al Budokai en vez de ir al instituto. No, no. Eso creo que lo hemos vivido unos cuantos. ¿Qué juego? ¿De qué juego estamos hablando? No sé, Melinks, me he perdido. Yo estaba hablando de Starlinks y de Fallout 76. Sí, por si preguntabas eso. No te escapes, traidor, no te escapes, que te lo veo en la mirada, ¿eh? Madre mía, qué asco de lanzamiento. ¿Sigues jugando al Clash Royale? No, hace mucho tiempo que no juego. O sea, llega un momento, mi objetivo era llegar a... ya ni me acuerdo de cómo se llamaba. O sea, Arena Legendaria, ¿no? Creo que se llamaba así. Mi objetivo ya era llegar a eso, llegué y a partir de ahí me desinflé un montón. Era como, tengo que llegar. Llegué y dije, ¿y ahora qué hago? Porque me está tocando contra gente que tiene las legendarias al 5, que en aquella época era lo máximo. Las comunes al 13, las otras al 11, el no sé qué. Y yo no las voy a tener así en la vida, a no ser que me gaste 100.000 euros en el juego. Literalmente 100.000 euros. Y digo, ya, da igual. No voy a llegar nunca a 5.000, 6.000, ni 8.000 copas y es que me da igual. Entonces, dejé de jugar. ¿Ya terminaste Dark Souls? Ni siquiera lo he continuado. O sea, de Dark Souls hay dos episodios y ahí estamos. Está en pausa. O sea, tened en cuenta que ahora mi cabeza piensa 24 horas en Pokémon. Quiero Pokémon, 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 Pokémon. Y hasta que no lo termine, no voy a permitir que absolutamente nada lo interrumpa. Este juego se va a terminar en mi canal sí o sí. No va a ser una de esas series más que se queda ahí colgada. No. No va a ocurrir. Y para ello, pues si hace falta jugar solo Pokémon hasta que lo acabe, lo haré. ¿Quién eres? Soy Jesucristo. El problema del Clash Royale es que se nota mucho quién gemea de la leche y quién no. Mucho dinero en juego. Claro, es que hay gente que yo también lo entiendo. Si te dedicas a ello, o tienes un canal, o yo qué sé, o simplemente quieres ser el mejor porque puedes y tienes dinero. No sé quién quiere aprender esto, pero me da igual. Megacuerno. Ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí. Ayudadme con esta decisión. Megacuerno. Yo creo que este es de los importantes. Es decir, que este es de los que tiene que aprender sí o sí. O me suena a mí haberlo visto. Así que ayudadme.
¿Qué le hacemos olvidar a este señor por megacuerno? Clash Royale es semi pay to win. Sí, o sea, es decir, solo por pagar no vas a ganar, pero llega un momento que, o sea, si tú te creas una cuenta y te gastas 100.000 euros, o 30.000, o 40.000, vas a llegar hasta Arena Legendaria sin perder nada, porque vas a tener todas las cartas al máximo, y eso es una ventaja brutal. El yo tirar un tronco nivel máximo y matarte a tus tropas, que normalmente con el tronco no les quitan ni un cuarto de vida, si estáis al mismo nivel, eso se nota muchísimo. No entiendo qué me estáis diciendo. No se ven los ataques. Vale, ya lo he entendido. Ahí está. No se ven los ataques, ¿cuál es el daño de megacuerno? Voy. Megacuerno. Potencia 120, precisión 85. Tenemos taladradora 80-95. Derribo 90-85 y pisotón. Pisotón es el único ataque que siempre da. Y lanzarrocas 50-90. ¿Qué me decís? Quita derribo. ¿Te vas a centrar en Twitch? Voy a seguir haciendo lo mismo. Es decir, voy a seguir subiendo iba a decir Pokémon. Voy a seguir subiendo vídeos al canal y haciendo directos siempre que pueda. Derribo, 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 derribo. Espero que tengáis razón. Voy a confiar en vosotros, ¿eh? Vale, ya puedo volver a poner la webcam en su sitio. No, no, la webcam, el juego no. ¡La webcam! ¡Mare! Lo hemos roto. Ah, no, no, no. Esto. La lista de eventos aquí. Perfecto. Pues ya estaría. Lo suyo sería quitar derribo. Tras ver las películas indies y de bajo presupuesto Los Vengadores y Avatar, ¿podría recomendar otra película para ver después del directo? ¿No has visto Interestelar? El otro día también la recomendé. Película de bajo presupuesto, indie, muy poco conocida. Interestelar. Míratela. Jamás te había visto tantos espectadores. Buah, en mis buenas épocas de WoW he llegado a tener cientos y cientos de espectadores. La verdad. ¿Cuántos monitores uso? Dos. Bueno, realmente monitores no utilizo ninguno. Son dos televisiones. Pero bueno, sí, son. Al final actúan como monitores y son dos. ¿En el Pokémon Let's Go Eevee puedo evolucionar a Eevee? No. No lo sé. Yo diría que no. Yo creo que... aquí el señor Gargamel se llama en mi juego, no sé cómo se llamará en el tuyo. Yo le puse Gargamel a mi rival, compañero, no sé. Es que últimamente se llevan un rollo muy raro. Ya no son rivales, ahora son amigos. Entonces, bueno, pues a mi amigo, vecino Spiderman, que yo le llamo Gargamel, él sí que ha podido evolucionar su Eevee a Jolteon. Pero a mí no me dejan evolucionar a Pikachu a Raichu. Así que yo imagino que si tienes el Eevee, el otro desgraciado, Gargamel B, por llamarlo de alguna manera, ese señor sí que podrá evolucionar a Pikachu a Raichu, pero tú no vas a poder evolucionar a Eevee. ¿Algún mouse que recomiendes para el tema del túnel del carpo? No estoy puesto en ese tema, no te voy a engañar. O sea, te podría responder, pero me lo voy a inventar. Hostia, vaya lanzamiento. No te escapes, no te escapes. Entonces, yo te puedo recomendar un mouse, que es el que utilizo yo, que es el Mass Gaming MM4. Porque creo que en relación calidad-precio está muy bien. Pero sobre el túnel carpiano, no tengo ni idea. No tengo ni idea. No lo sé. Los iniciales no se pueden. No hace falta hacer más racha. Para pillar Shinies, no. Pero quiero subir de nivel a los Pokémon. Que lo sé. O sea, a ver. Soy consciente de cómo funciona. Cuál es el funcionamiento de los Shinies. Pero en el título del directo, un título magnífico que por lo visto no estáis leyendo, malditos, pone subiendo en niveles. Subiendo niveles y buscando al perro amarillo. La parte de subir niveles está claro que la habéis pasado completamente por alto. Pero yo no. Maldito Joy-Con, por favor, deja de traicionarme. Pero hombre, pero que el lanzamiento de... Es que se escapa, desgraciado, se escapa. Don Tomás pica, 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 pica. Supongo. Es porque Oukachu evoluciona con Piedra Trueno.
No. Tú, aunque se la intentes dar, te dice... Pa' tu tía. ¿Puedes decir el nombre de tu mouse? De nuevo, Mars Gaming MM4. Nadie lee los títulos, capa. ¡Ay, ay! Pues eso. Me interesa... Enviado a Growlithe a Nueva Turquía. Me interesa liberar a los Pokémon. Porque, bueno, lo voy a decir ya porque al final me vais a pensar que soy subnormal. Fui al gimnasio este... De la ciudad esta... Que entré ahí... Joder, ¿cómo se llama esta ciudad, tío? En la que echas al Team Rocket. No lo recuerdo. Ciudad no sé cuántos. Pues estaba en ciudad no sé cuántos, eché al Team Rocket... Y fui al gimnasio, porque claro, cuando los echas ya te dejan moverte libremente, la gente vuelve a habitar las casas y demás. Y llego ahí al gimnasio y hay un señor muy viejo en la puerta que me dice... Y le digo, ¿qué pasa? Se me queda mirando fijamente, sin pestañear prácticamente, y me dice... ¿Quieres combatir contra el líder del gimnasio, Y yo, sí. Pues, enséñame un Pokémon a nivel 45. Enséñamelo o no pasas, Que no pasas, Y yo dije, hostia. Y mis Pokémon estaban al 41 o así. Y digo, pues, va a ser que... Pues no pasamos. Así, he mirado triste a mis Pokémon y les he dicho, pues, nos quedamos fuera, amigos. O sea, hoy no combatimos. Y como estaban tristones y demás, pues digo, vamos a ir y de paso que buscamos al perro amarillo, pues lo levé un poco. Y mi intención es dejarlos a nivel 50, y así no solo llegamos al mínimo que nos exige el gimnasio, sino que ya estamos un poco por encima y nos olvidamos de lo que tenga que ocurrir. Ciudad Azafrán. El nombre era lo de menos. Lo habéis entendido, ¿verdad? Las palabras, en este caso los nombres, nos ayudan a distinguir cosas. Pero, ¿quién quiere una palabra cuando puede tener una definición de 4 líneas? Las palabras están sobrevaloradas. Vaya lanzamiento más asqueroso. Yo llegué a Fucsia y me echaron. Cuando encuentres al Shiny, te irás a por otro. No. O sea, a ver. Aquí pueden pasar 2 cosas. Encontramos al Shiny... O llego con todos mis Pokémon a nivel 50. En el momento en el que eso ocurra, yo me voy a dormir. El Shiny está ahí y por eso los estoy haciendo esta racha también. De Growlithe, porque el otro día ya no lo capturamos. De verdad, me estás mirando la moral. Pero qué... No sé cuánto me habéis dicho que tardaba en cargarse la Pokéball, pero la estoy echando de menos muy fuertemente, ¿Habrá capítulo de Pokémon hoy? No. O sea, sí y no. Yo he grabado y he subido y programado un capítulo de Pokémon, pero como YouTube ha tardado literalmente 4 horas, no sé, una barbaridad, en procesarlo, y he visto que podía publicarlo a las 11 de la noche y digo, ya paso. Está programado para mañana... Día 26 de noviembre a las 3 y media de la tarde. Ahí lo podrás ver. Di mi nombre para que mis poderes fluyan a través de ti. Antoax, ¿por qué quieres que diga tu nombre? Me estás dando miedo, señor. El juego Xenoblade 2, justipiero. Yo no te puedo decir nada porque yo solo lo he jugado una horita o dos. Pero aquí en el chat está Isart, o al menos antes estaba, y él se lo ha pasado y tiene muy buenas palabras sobre el juego. Así que, pues, pregúntale a él. Mi mejor consejo es que le preguntes a ese señor. ¿Por qué algunos nombres de usuarios aquí aparecen con el icono de Don Tomás Gamer? Eso es porque son suscriptores. Cuando te suscribes aquí en Twitch, que suscribirse en Twitch vale dinero a diferencia de YouTube, aquí darle a seguir es gratis, pero suscribirse es como una manera de apoyar al streamer y tal. Y eso cuesta dinero o no cuesta nada si tienes Amazon Prime, Premium o... No sé, siempre dudo con eso. Y al haberse suscrito a mi canal, le sale el iconito. Uy, Pikachu está al nivel 50. Hola, Nentus. Y bueno, y también tiene los emoticonos como Vedachi está demostrando. Que es un maldito loco. 88, Poca... Nos estamos volviendo locos. Yo pienso en todo el dinero que me estoy gastando en Pokéballs por culpa de que un viejo me ha dicho que no me dejaba entrar si no era nivel 45 o más.
y la verdad es que me enfado bastante. Me he quedado a literalmente 297 de Pokedinero. O sea, estoy en la pobreza más grande de todos los tiempos. Estos Growlithe no paran de saltar, tío. No sé qué les pasa. ¿Qué prefieres, Mario Kart 8 Deluxe o Smash Bros. Ultimate? Quien no elijas, nunca más lo jugarás. Pues yo elijo... o sea, quiero seguir jugando al Mario Kart y si eso conlleva a que nunca juegue al Smash Bros., pues vale. Pero Mario Kart nunca lo voy a abandonar. Lo siento, pero no. Mario Kart for the win. Ven aquí, compadre. Yo estuve buscando un Mr. Mime Shiny, pero muy difícil. Yo es que... Este juego hace que te apetezca buscar a los Shiny. O sea, te lo meten en la cabeza y ves que uno... Yo, por ejemplo, ¿no? Entro en Twitter y veo que uno ha capturado un Nidoran Shiny, que otro ha capturado un no sé qué, que este. Y Don Tomás, mira, me ha salido un Charmander Shiny, me ha salido... Y yo, te acabas volviendo loco. Y dices, quiero Shinies, pero que me inyecten los Shinies en vena. Y la economía dentro del juego pues se resiente. Porque si ya te has pasado la liga, eres multimillonario, has reventado el juego, tienes 999 millones de dinero, vale. Pero es que yo, cada vez que tengo 50 o 60 mil de dinero, me compro 200 Pokéballs y me vengo aquí y a ver si sale el maldito Arcanine. Bueno, el Growlithe, que lo evolucionará Arcanine porque tengo la piedra. Tengo la piedra en la mochila. A ver. Por favor. No es tan complicado. De verdad, yo no sé qué ocurre con el Joy-Con, pero yo no he fallado tantas Pokéballs en mi vida. Esto es lamentable. Echo de menos la Pokéball. Mi equipo. Bueno, ahí lo has podido ver durante un segundo. Mi equipo es lamentable. O sea, tengo 4 medallas. ¿Qué esperáis de mi equipo? Compañeros, pero si te hace ilusión verlo y si descubro cómo se abre el menú con el Joy-Con, te lo enseño. Ahí tienes al todopoderoso equipo. ¿Qué? ¿Esperabas algo diferente? ¿Esperabas un Gengar, un Alakazam y...? Esto es lo que hay. Esto es lo que puedo ofrecerte. ¡Ven aquí, desgraciado! ¡Es que me cago en tu puñetera calavera! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Pero, a ver, por favor! ¡No es tan complicado! ¡Dale y ya está! ¡Dale, dale! ¡Dale y ya está! ¡Ya está! ¡Ya es nuestro! ¡Es que da igual! ¡El círculo da igual! ¡Es una Ultra Ball! ¡O sea, va dentro! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío, de mi vida y de mi corazón! ¡Perra amarilla! ¡Sí, señor! Pues nada. Dios mío de mi vida. Lo que ha costado este bicho. Clip, please. Mi clip de fallando Ultra Balls. Porque me he puesto nervioso. Ay. A ver esos IVs. Hostia, es verdad, los IVs de... De ese Growlithe. A ver cómo son. Va, vamos a mirarlos. Ay, además nos falta muy poquito para que suban Venusaur y Blastoise al nivel 50. Hacemos eso y ya acabamos. Sí. Voy a mirar los stats. No os preocupéis. ¿Qué pasa? Que me ha gankeado ese tío. Caja de Pokémon. Ha sido este, ¿no? Uy. Estos son sus stats. ¿Es decente o qué?
Muy bien. Es un buen Growlithe. Hemos tenido suerte. Es el que debe ser en mi Arcanine. Es de papel. Para el profesor. Me ha encantado esa respuesta. Para el profesor. Sí, muy físico. Don Tomás, ahí tienes mis poderes fluyendo a través de ti. Ojalá haya sido eso. Pal profesor. Qué cabrones que sois, tío. Pal profesor. A ver, espérate un momento. Growlithe. Añadir al equipo. Te voy a cambiar por Pikachu de momento. Y vamos allá. Bolsillo mejoras, piedra fuego. Usar en este bicho de aquí. Uf. Vamos allá. Growlithe está evolucionando. No, 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 tiene que evolucionar. Yo quiero el perro amarillo. ¡Buah! Es precioso. Está muy chulo, tío. Está chulísimo. Ponle mote. ¿Hay algún atajo para usar el mapa? Lo desconozco si existe. Es muy bonito. Súbete a él, hombre. ¿Qué? La duda ofende. Arcanine, sal de la Pokéball. Uf. Qué cosa más bonita. Está lleno de viejos esto. Y me hacen bajarme. Pero ahí lo veis. ¿Es precioso o no es precioso este Pokémon? Me encanta. Ahí se han ido todos los Pokémon, sí. Pues bueno. A ver, tú, ven aquí. Vamos a acabar de subir a esos. Y ya está. Y lo dejamos por aquí. Pero si mide más que uno. Móntate sobre él, ya lo he hecho. Growlithe perdió su color al evolucionar. ¿Te imaginas? No, 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 eso no ocurre. Ya lo sabía, o sea, ya sabía que no iba a dejar de ser amarillo por evolucionar. Si no, no lo habría subido. Felicidades, muchas gracias. Me encanta. El Rapidash es bonito también, sí, tío. El Rapidash es precioso. Probablemente será al próximo que se me meterá muy fuerte en la cabeza que quiera tener. Muy buena, Don Tomás. Gracias. Ahora quiero el Let's Go Eevee que he tenido en mis manos esta tarde. Eres tonto, tío. No sé por qué no lo has pillado. Sinceramente. O sea, no sé por qué no lo has pillado. ¿Y al final evolucionaste algún Pikachu con piedra? No. No lo he hecho. Pero sí que fui a comprar la piedra trueno. ¿No? Creo que sí. Me suena de que fui a comprar la piedra trueno, pero no lo he evolucionado. Creo. Me suscribí. ¿Cómo hago para que suene la canción? Pues en el chat te tiene que haber aparecido algo así como: te has suscrito, compártelo. Y ahí creo que te deja escribir algo y darle a compartir. Y entonces sonará la canción. Hola, Dani. A ver si sale otro. No, hombre, otro no va a salir. Pero ya es por mantener la racha y seguir seguir subiendo los de nivel. Sí, sí. Eso es lo mejor, Dan. Que a todos como que nos decepcionó un poquito o creíamos que no nos iba a gustar tanto como ha acabado ocurriendo. Y eso es lo mejor de todo, la sorpresa de decir, hostia, pues al final este juego, ojo, ¿eh? Ojo que no esperábamos nada y nos ha sorprendido muchísimo. Y eso es lo que mola, ¿no? El otro día cuando vi el capítulo en el que Butterfree se confunde dos veces seguidas, casi me muero de la risa, fue brutal. Maldito Butterfree, por algo lo hemos sustituido para siempre. ¿Alguien puede revisar si aparecen los clips? A mí me parece que se han hecho 5 clips. Lo de, pero ¿qué tenemos aquí? Tonto, tonto y más tonto. Eso me mató. Bueno.
sea, hay bastantes. Te puedes hinchar a combatir, te puedes aburrir, porque además hay más entrenadores que en el juego original. Las únicas batallas son solo de gyms. Bueno, no sé si lo vas a encontrar o no. Kikin, búscalo. Compártelo, porque creo que si no, ni siquiera se me sube el contador, no lo sé. Pero de todas maneras, muchísimas gracias por haberte suscrito. Aunque me haría más ilusión si hiciera sonar ese temazo que caracteriza a las suscripciones. No te voy a engañar. No te voy a engañar. Hostia, es que madre mía, Arcanine. Maldito Arcanine, como me gusta. ¿Sabes? Don Tomás, de gracias por hacer videos. Me río mucho. De. Pues bueno, con esta suscripción de Kikin, a quien se lo agradezco de corazón, muchas gracias por suscribirte. Y ahora sí que has sonado el temazo y me has hecho muy feliz. Con esta captura, que es la captura número 100, y habiendo capturado ya al Shiny, aprovecho y nos vamos. Mis Pokémon están a nivel 50, los importantes al menos. Pikachu estaba en la caja porque ya estaba al 50. Y no hay nada más bonito que capturar a 100 Growlithes en un directo y que acto seguido a eso te despidas y te vayas. Así que nada, muchas gracias a más de 100 personas que han estado aquí viendo cómo capturaba Growlithes. Al menos hemos conseguido el Shiny y eso es precioso. Y nada más, nos vemos hasta la próxima. Adiós, amigos.